Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. El jugador ecuatoriano Jefferson Orejuela, en entrevista para Radio La Redonda, fue consultado sobre su situación contractual con el Club Deportivo El Nacional para esta temporada 2024, el cual terminó aclarando lo siguiente. El futbolista de 31 años mencionó que tiene contrato con el cuadro militar por un año, pero por el fair play financiero que rige en la Liga Pro no se ha podido registrar y espera que se solucione lo más pronto posible el tema de la directiva. El jugador de 24 años, Jordan Zavala, vivirá una nueva aventura en el fútbol del exterior. Esta vez, su destino está en el fútbol de Azerbaiyán, donde ya fue oficializado el conjunto de Sungaji FK mediante sus redes sociales y son oficial la llegada del mediocampista ecuatoriano a sus filas, con un video del futbolista colocándose el uniforme del club y cerrando con la frase Jordan 23. El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Así lo dieron a conocer las redes sociales de ambos mandatarios con videos de la reunión. Horas después, mediante un boletín de prensa, se dio a conocer que CONMEBOL y la presidencia de la República iniciaron conversaciones para que la Copa América 2028 tenga como sede a Ecuador. Esto después de la fallida realización de la Copa América que se iban a disputar en el país, pero terminó yéndose para Estados Unidos. De acuerdo con la información de la Radio Redonda, ya habría acuerdo para que la Liga Pro vuelvan a la televisión por cable. CNT y Stream XTV Cable pasarían todos los partidos de la temporada 2024. La próxima semana se anunciaría el trato. El extremo Ayrton Preciado tendrá una nueva oportunidad en el fútbol del exterior. Luego de su paso por Guayaquil City, el extremo ecuatoriano volverá a México y tendrá su revancha luego de un discreto paso por el Santo Laguna. Preciado será nuevo jugador de Querétaro de la Liga MX. El jugador ecuatoriano ya se encuentra entrenando con los Gallos Blancos y se espera que en las próximas horas se haga oficial su traspaso. Su contrato con el equipo mexicano será por un año. Ante la lesión de Franklin Guerra, Jonier Chalat se sumará a Barcelona Sporting Club en este mercado de pase. El Nacional lo presentó el pasado lunes y lo quería retener a préstamo, pero el defensa Jonier Chalat jugará en Barcelona Sporting Club. José Pepín Gavica ha sido confirmado junto a Alex Darío Aguinaga como los invitados especiales de la Noche Amarilla en Quito de este fin de semana. Pepín es un símbolo de Barcelona Sporting Club al ser campeón y figura en las temporadas de 1991, 1995 y 1997. Aguinaga, figura histórica del Deportivo Quito y del fútbol ecuatoriano, además que jugó con los amarillos en un encuentro ante el FC Barcelona. El extremo ecuatoriano Joao Rojas es nuevo refuerzo de Barcelona Sporting Club para esta temporada 2024. El contrato que vincula al extremo ecuatoriano con Barcelona Sporting Club es de 4 temporadas. Rojas llega procedente de Monterrey de México, donde disputó 29 partidos y marcó 2 goles. El delantero ecuatoriano Miller Bolaños, quien ha sido figura en el club Sport Emelec, estaría negociando su vínculo con Barcelona Sporting Club para sumarse a la disciplina del equipo amarillo. Este 2024, Bolaños llegaría a Barcelona bajo un contrato especial, según reveló el periodista Roberto Bonafón en su cuenta personal de X. El contrato es por partido jugado. La última palabra la tiene el profesor Diego López, entrenador de Barcelona Sporting Club.
Luego de que se conociera que en las últimas horas venían surgiendo rumores respecto a Miller Bolaños y la posibilidad de ser parte de Barcelona Sporting Club en este año, en el programa de UNAD, el periodista Cristian Carrasco detalló que hay una posibilidad y que hasta el momento están conversando, mientras que por otro lado, Eduardo Erazo destacó que aún no hay nada certero. Creo que en esta vida todo es probable, sin embargo, como yo me ratifico siempre, todo se hará cuando esté confirmado. No se trata aquí de salir a vender humo, de tirar noticias para ver qué es lo que pasa, o de querer tener la primicia en algo. Las cosas se van a hacer de manera seria, de manera responsable. Si en algún momento, no solo Miller, sino cualquier jugador tiene un contrato firmado, pues se hará el comunicado oficial, se hará una rueda de prensa si es necesario, se lo presentará y todos los socios y hinchas conocerán las condiciones. El Ministerio de Deportes, amparado en fe, da a conocer que Barcelona Sporting Club sí pueden inscribir a sus refuerzos y también participar en Copa Libertadores. Tal como se lo veníamos informando desde hace varias semanas atrás, el argentino Brian Oyola está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Barcelona Sporting Club, tras conocerse que la dirigencia amarilla ha acelerado las conversaciones con la dirigencia de Delfín, las cuales podrían derivar en una eventual llegada al plantel amarillo. La posibilidad de que Oyola llegue a Barcelona es real y como parte de esa negociación con el cuadro cetáceo sería un canje de jugadores, además de un desembolso económico. Al momento hay dos jugadores amarillos que podrían ser parte de esta negociación y que por ahora no tendrían cabida en la idea futbolística del entrenador Diego López. Por lo tanto, es cuestión de horas para que esta situación se defina, de ser posible, antes de la noche en amarilla y pueda ser presentado junto al resto de la plantilla en 2024 en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hasta el momento, así se encuentran armada la plantilla de este año de Barcelona Sporting Club. Javier Burray, Víctor Mendoza, Matías Suárez, William Vargas, Pedro Pablo Perlaza, Carlos Rodríguez, Alex Rangel, Lucas Sosa, Jonier Chalat, Franklin Guerra, Aníbal Chalat, Mario Pineda, Jesús Trindade, Fernando Gaibor, Luis Arce, Leonay Sousa, Dixon Arroyo, Bruno Piñatares, Adonis Preciado, Janer Corozo, Jefferson Arce, Damián Díaz, Yorcaep Reasco, Gabriel Cortés, Joao Rojas, Cristian Solano, Francisco Fidrisewski y Allen Obando. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en La Cancha TV.